Nosotros tomamos como meta el próximo partido. No, si bien uno no puede alejarse totalmente de lo que viene, creemos que lo mejor para afrontar este próximo partido con Arsenal es estar lo más centrado posible, y para eso hacemos pura y exclusivamente hincapié en el partido del sábado. Así que preparamos este partido como si fuese un partido de campeonato normal, como si no tuviésemos durante la semana la otra instancia de la Copa, y creemos que estamos bien preparados para intentar ganarlo. Tengo un plantel, ya saben cómo he utilizado a los jugadores de acuerdo a las necesidades, a los rendimientos que hemos visto. Por suerte están todos en muy buenas condiciones y podemos elegir entre todos los jugadores que tenemos dentro del plantel. Y lo que está claro es que no vamos a modificar la intención que hemos manifestado desde que yo dirijo este equipo. En 10 días se vienen 3 partidos por el torneo local y en el medio la final por la Copa Argentina. ¿Se juegan gran parte del semestre en estos 10 días que te mencioné? Y lo que pasa es que estamos ya en instancias promediando la mitad del campeonato, y lo otro es una final, así que este es definitivo. Creo que es importante tratar de mantener el rendimiento que venimos manteniendo, más o menos sacar los puntos que en promedio venimos sacando a lo largo del semestre, y confío de que eso va a ser así. Pero de cualquier forma, no en estos 3 partidos, en esta seguidilla que viene ahora previo al parate del fin de semana de las elecciones, en ningún caso creo que va a quedar definida ninguna situación, ni nosotros campeones, ni nosotros sin posibilidades de seguir peleando por el título. Yo creo que la estructura del equipo, independientemente de los nombres, ya está más que definida. Incluso me vienen a la mente ahora, por ejemplo, el partido con Rosario Central, que creo que Mercier no actuó, y el equipo siguió teniendo la misma fisonomía, siguió teniendo la misma intención, al margen de que cada uno de los jugadores tiene sus características y tiene su rendimiento actual, que es en lo que nos tenemos que apoyar nosotros para tomar las decisiones. Pero después, en líneas generales, no hemos modificado mucho las necesidades que hemos tenido de salir a ganar con respecto a lo que proponemos ahora para este partido fundamentalmente. Newell's exige a los que vienen por detrás, y los que venimos por detrás exigimos a Newell's que también sume una buena cantidad de puntos. Yo creo que eso es lo mejor para hacer una visión futurista, es ver más o menos estadísticamente con cuántos puntos sale el campeón, y en base a eso sí tener cierta progresión en cuanto a los puntos que tenés que sumar.